Bien, buenas noches, no sé si me escuchan. Good evening. Okay. Yes. Bien, buenas noches, bienvenidos a esta videoconferencia que se corresponde pues, prácticamente a la última clase de este módulo. Yo lo escucho algo con poca interferencia. Interferencia, no sé si sí, no sé si le sucede al resto. Permítame intentar configurar pues, el micrófono. Y ahora se escuchará mejor, no sé. Sí, lo escucho mejor. Sí, se escucha mejor. Bueno, excelente. Les decía, pues, bienvenidos a esta última clase que corresponde a este módulo de intermedio. El día de hoy vamos a estar haciendo un repaso de todo lo que los temas que estuvimos trabajando durante este periodo, este mes. Y vamos a estar trabajando también lo que es el final test, que en nuestra plataforma, pues lo encontramos como última actividad a realizar. También vamos a estar viendo pues, qué cosas les parecieron a ustedes interesantes del módulo, cuáles son pues, algunos de los comentarios que ustedes pueden dejar sobre el módulo. Y vamos a estar, como lo decíamos el día de ayer, completando la actividad que dejamos pendiente. No sé si... Deme un segundo. Disculpen, no sé si me escuchan como con un eco. ¿Se escucha como un eco? No, está bien. Está bien así. Así está bien. Solamente quiero revisar aquí que por problemas pues, que tenía con la computadora me conecté de otra, entonces estoy revisando aquí algunas configuraciones. Bien, como les decía, jóvenes, que pues hemos prácticamente completado un mes de estudio a este día. Y hay cosas que necesitamos repasar, tal vez no a profundidad, sino solamente recordar aquellos temas pues, que nos van a ayudar a resolver el examen final. Teníamos una actividad pendiente, no sé si lo recuerdan. ¿Sí? Yes, teacher. Vaya, muy bien. No sé si de forma voluntaria quien quiera participar. Julio, vale, adelante. The topic is quantifier. Muy bien. Yes, I have two, number one is no countdown nouns, y the second is countdown nouns. Yes. Sí, así es. Okay. Dentro de los no counting nouns, we had how much, too much, a little,
Countdown now is how many, too many, y a fifth. Muy bien. Okay. And say, and now, el now, el sustantivo, describe personas, person, object, animal, y place. Muy bien. Okay. And for example, the God in is on here. The substantive is now, is God and here. I have two now nouns. Okay. Yes. I have various example teacher, no sé qué más teacher, qué más puedo decir usted. Vaya, don Julio, voy a retomar parte de lo que usted pues, está mencionando ahorita. Y quiero mostrarle unos ejemplos que encontré por ahí sobre el uso de los quantifiers. Solamente denme un segundo mientras comparto la pantalla. No sé si lo pueden visualizar. ¿Sí se puede visualizar? Sí. Bueno, aquí tenemos esta parte de los quantifiers. El día de ayer nosotros trabajábamos, veíamos que en el uso de los quantifiers nosotros indicábamos de cierta forma un porcentaje al que hacer referencia. Veíamos también que teníamos cierto grupo de palabras, en este caso quantifiers, que se utilizaban con nombres contables y con nombres incontables. Poníamos algunos ejemplos al respecto. Vale, denme un segundo. Quiero ver, me parece que no estoy grabando la videoconferencia. Nos va a tocar venir mañana. No, esperemos que no, por eso quiero revisar ahorita. Es que no sé, como tengo dos computadoras ahorita, entonces no sé si está grabando. Está grabando, yo veo que sí, Ticha. Ah, ok, es que a mí no me aparece aquí. Bueno, pero sí les aparece en el lado, se supone que en el lado izquierdo, en la parte superior, de aparecer un puntito que dice grabando. Yes. Bueno. Bueno, excelente, entonces estamos bien. Entonces, retomando, los quantifiers. ¿Qué son los quantifiers? En español se le conocen como los cuantificadores. Son aquellas palabras que nosotros utilizamos, como la misma palabra nos dice, para cuantificar algo, ¿sí? Si nosotros hablamos en porcentajes, hay ciertas palabras que nosotros podemos sustituir de acuerdo al porcentaje que se le asigne a X cosa, ¿sí? Dentro de ese número que nosotros podemos elegir, podemos nosotros utilizar un quantifier específico para eso. Tenemos como máximo o un 100% palabras como all, the whole, entire, ¿okay? Que indican un 100% de algo. Tenemos palabras como must, que indican casi todo. ¿Sí? Casi todo. No todo porque hace falta algo. ¿Sí? Por verlo en ese sentido, ¿sí? Luego, de la misma manera nosotros vamos bajando o creando como una lista de los cuantificadores dependiendo a lo que nosotros hagamos referencia. Como punto medio tenemos nosotros half. ¿Ok? Half.
que este es otro quantifier que nosotros no veíamos el día de ayer. Quiero mostrarles, bueno, comparar esta con la otra tabla que teníamos, que no recuerdo quién preguntó, no sé si Jan, si me parece ser que preguntó acerca del uso de los quantifiers. ¿Qué pasaba con aquellas palabras que tenían un sinónimo? No sé si Jan sí era, o no recuerdo muy bien, pero yes, alguien preguntó. Sí, usted era, ¿verdad? Yes. Sí, aquellas palabras que tenían sinónimo. Vale. Dentro de los cuantificadores existen palabras, como usted lo decía, similares o parecidas, que nosotros podemos utilizar de la misma manera. Claro, dependiendo el número de quantifiers que tengamos en una lista, así le vamos a dar nosotros la ponderación, Jancy. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos palabras como the whole, o entire, que son sinónimos, estos indican un 100%, ¿sí? Ahora, ayer veíamos uno que usted mencionó que era almost old, y el otro era nearly old, ¿sí? Nearly old, almost old. Almost old, que son sinónimos, ¿verdad? Pero viendo la referencia que hacíamos en el uso de esas palabras, a uno hay que darle X porcentaje y al otro hay que darle otro porcentaje. Ambos andan casi en la misma categoría, por decirlo así. Y ambos lo podemos utilizar en un mismo contexto. Sí, nosotros podemos decir nearly all students has completed the exam. ¿Okay? Casi todos los estudiantes han completado el examen. O podemos decir almost old. ¿Qué sucede ahí? Vaya, cuando yo digo nearly old, es que estamos como ya cerquita de que todos lo completen. Cuando yo digo almost old, es que faltan algunos o estamos cerquita de que los completen, pero la variante como en porcentaje es menor al ponerlo en una lista. No sé si me doy a entender en ese sentido, Jancy. Más o menos, ayer mi mamá me ayuda con el inglés y un poco me ayudaba con lo que usted me está explicando, pero no termina de caerme. Ah. O sea, ¿cuál es decir, en qué contexto yo utilizo nearly all y en qué contexto utilizo almost all si al final lo mismo significan? Sí. O no one, nobody. Teacher. Es que lo que sucede. Aquí tengo yo un ejemplo. Por ejemplo, I have a little of money. Se dice en la clase que yo vi que no puedo decir I have little money. O sea, es incorrecto dependiendo si es countdown o no countdown. Es que yo ocupo el of. Ah, ok, va. Igual sí. Que el all. Sí, eso tiene que ver ya con los nombres contables y los nombres incontables. Bueno, para hacer una referencia, Jancy, cuando nosotros, como usted dice, ¿verdad? Los dos significan lo mismo. Aquí realmente es usted quien decide cuál utilizar. Si nosotros le agregamos una ponderación, es que nosotros vamos a hacer una pequeña diferencia entre nearly old y almost old. Realmente, si usted dice nearly o si usted dice almost, la oración está correcta. ¿Okay? Usted lo está utilizando de forma en la que indica que anda alrededor del 90%, 95%. Eso no cambia. ¿Sí? Lo que cambia es de cierta forma, a la hora de compararlos, ¿cuál es más que cuál? ¿Sí? Eso es lo único. Pero realmente, dentro de una oración que usted quiera utilizar,
no tendría por qué afectarle o en este caso crear pues algún inconveniente de misunderstanding, podríamos decir, o un malentendido entre si utilizar almost o utilizar nearly, porque como es un sinónimo, ¿sí? No tiene un efecto contrario al utilizar uno u otro, ¿sí? Diferente es que si nosotros estamos utilizando nearly out y utilizamos some, que tiene un rango inferior a nearly out, pues ahí sí, dependiendo de la expresión, ¿sí? No puedo decir yo some of the students has completed the exam o nearly out of the students has completed have completed the exam. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Solamente es la variante. Si son sinónimos, no le afecten nada, ¿sí? Si ya la ponderación que recibe cada uno de ellos es diferente y es con gran comparación la diferencia, entonces ahí sí le va a afectar el significado de la oración que usted esté construyendo. No sé si ahora sí va quedando un poquito más claro. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, bien, ahí teníamos la parte de los quantifiers, que esto era lo que teníamos pendiente. Y les traía yo los ejemplos que les decía el día de ayer. Aquí tenemos otra lista. Tenemos all, most, many, three quarters, half, some, a quarter, a few, almost none, none, no one, que son sinónimos de cada uno de estos. Algunos de ellos se utilizan como incontables, otros se utilizan en incontables. Eso sí lo vimos ayer en un momento. Ya nos, don Julio nos daba algunos ejemplos de ellos también. Puede tener ahorita, compartir pantalla porque me quiero mover a la parte de lo que es el examen final. En pantalla, ahorita les está apareciendo a ustedes lo que es la parte de la plataforma. En este apartado que nosotros tenemos aquí del módulo, pues en este caso el preintermedio, en la sección número 5, la última parte, nosotros vamos a encontrar el examen final. Este examen final está compuesto de 4 ejercicios o 4 componentes. El primero es de listening, el segundo es de completar conversaciones, por llamarlo de otra forma, parte de vocabulario que nosotros hemos estudiado. El tercero, también vamos a estar trabajando lo que es un ejercicio de multiple choice, que en este caso también tiene que ver con vocabulario. Y la última parte, que en este sería un reading. El reading, pues, vamos a ver nosotros en la imagen que se nos va mostrando. Vamos a comenzar con la primera parte, que es el listening. La indicación nos dice, listen to the conversations and select the correct answer. Aquí tenemos nosotros este ejercicio. Lo que necesito que verifiquemos ahorita es que me indiquen ustedes ¿a qué tema de lo que hemos estado trabajando en la plataforma corresponde este ejercicio? ¿Lo recuerdan?
¿Sí lo recuerdan? Yes, teacher. Listen conversation. Listening conversations, pero recuerden el tema que se trabajaba con esto, con este ejercicio. Okay. Tomando como referencia a estos ejercicios. ¿Perdón? Tell me about your family. Tell me about your family, okay? Here we have some vocabulary that we are going to identify for words family, or, well, in this case, the topic of family, some words that we're studying previously. So the number one, it says Catherine has, and we have a blank space there that it says brother and sister. Before answering that question, because I know that you already completed this exercise, before we are going to listen the audio, in order just to review what will work in this part. Okay, so please pay attention to it, and I'm going to play it right now. Give me one second. Tell me about your family. Can you listen to the audio? Yes. Yes. Oh. Okay, please pay attention to this. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters, Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers, Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah. I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Here we have the audio. As you see, just give me a second, I don't know what happened with the background. Just give me a second. I don't know why, but I didn't have the button here. Disappear. I don't know what happened. I'm going to choose this one. As you know, here we have the audio that corresponds for each of these sentences that we have in the listening part.
And the number one, in this case, is Catherine. That talk about Catherine. It says, Catherine has 4, 7, or 9 brothers and sisters. What is the correct answer? Catherine has 4 brothers and 3 sisters. 4 brothers and 3 sisters. Seven. That's mean 4, 7, or 9? 7. It means 7, right? Okay. Number 2. Nowadays, Mark is living. Mark is living with a friend. With Timmy. With Timmy. At home with a friend his wife. In this case, it's gonna be with a friend. Number 3, Sharon usually goes to the gym on Thursday twice a week or 3 times a week. Which, what is the correct answer there? She usually goes to the gym 3 times a week. Okay, very good. Excellent. Number 4. Some of the men's younger brothers and sister are in school, have 1 child, or are working abroad. Are in school. Okay. Very good. We click on Sandy, the exercise we're going to have that. We have the 100% in this exercise. Number 2. Complete conversations. And this is going to be about completing sentences with do, does, or would. Do you remember the topic that corresponds for this exercise? ¿Recuerdan este el tema que corresponde para este ejercicio? ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? The model would. The modal would. Ok, muy bien. ¿Cuándo utilizamos would? ¿Cuándo utilizamos would? ¿Quién recuerda? Cuando hacemos invitaciones. Cuando hacemos invitaciones, correcto. Y respondemos. ¿Sí? ¿Perdón? Y contestamos a la pregunta si podemos o no podemos, si nos gustaría, nos encantaría o no. De acuerdo, excelente, sí, muy bien, bien, bien identificado. El would es un verbo modal que se utiliza con el propósito de hacer invitaciones, ¿sí? Hay una expresión que es como bastante común a la hora de preguntarle a alguien sobre X cosa, en este caso con el propósito de invitarlo a algo, y es would you like, que traducido al español sería como decir, te gustaría, ¿ok? Te gustaría ver una película esta noche, te gustaría salir a pasear al parque esta tarde, ¿ok? Son invitaciones. Invitaciones. Claro, tenemos nosotros, en este caso, otro tipo de oraciones que nosotros las podemos formar con do or does. ¿Sí? Y estas serían como formar o crear oraciones con el propósito de invitar a alguien, pero de una forma... O preguntarle de una forma más informal, ¿sí? Ya vamos a revisar alguno de los ejemplos aquí. Pero veamos el número 1. Número 1 dice,
You like to see a movie tonight. Be sure what time does it start. What is the word that we're going to be using here? Would. Okay, would you like to see a movie tonight? En el número dos, aquí está uno de los ejemplos que teníamos anteriormente, donde dice, you like horror movies. ¿Cuál es la opción correcta aquí? Do, does, or would? Do. ¿Por qué utilizamos do en esta oración? ¿Saben por qué utilizamos do en esta oración? Porque esta no es una invitación a realizar algo. Aquí lo que estamos preguntando es si le gusta o no le gusta X cosa. En este caso, películas de terror. ¿Sí? ¿Te gustan las películas de terror? La respuesta que vamos a obtener de eso sería, sí, me gustan, no, no me gustan. O una variante podría ser, no, not really. No, realmente no. ¿Ok? Número tres. What kind of music? What kind of music? Does. ¿Ok? ¿Esta es una invitación? ¿Qué está preguntando aquí? No, ¿qué se le gusta? ¿Qué clase de música le gusta? Ajá, aquí estamos preguntando por un detalle en específico. En este caso, ¿qué clase de música le gusta? No a nosotros, sino a nuestro amigo Ricardo. Estamos preguntándole a alguien más sobre Ricardo. La respuesta a obtener aquí puede variar. Y en este caso, bueno, en este caso se ha seleccionado rock en clásica, I think. Que es he, o la persona que se le está preguntando, no está seguro. Número dos. Aquí la indicación dice, complete la siguiente conversación. Use el presente continuo de los verbos. ¿Recuerdan lo que hablábamos acerca del presente continuo? ¿Cuántas formas eran las que se tenían para el presente continuo? ¿Tú parece? ¿Hola? ¿Tú? ¿Tú? ¿El presente continuo tiene dos formas? I take it. I thought it's not. One is. Algo que se está haciendo en el momento, si más no recuerdo. Pero en ese caso sería el uso de ese, ya es el uso del presente continuo. El presente continuo tiene tres formas. ¿Recuerdan cuáles eran esas tres formas? Del presente continuo. ¿Perdón? Affirmative sentence. Affirmative. Negative sentence. ¿En? Pues. Questions or interrogative sentences. Yes. Affirmative, negative, and interrogative sentences. Tenemos tres formas. La primera es afirmar, la segunda es negar, y la tercera es preguntas. Ahora bien, en el caso de preguntas hay dos tipos. Hay dos tipos. Número uno son las preguntas de sí y no. Y número dos, las preguntas con los WH questions. Eso lo veíamos en su momento. Para el ejercicio que tenemos aquí, nosotros vamos a utilizar ese tema que estuvimos trabajando del presente continuo. Veamos el ejercicio número uno. El ejercicio número uno nos dice, how is your sister? Entre paréntesis tenemos el verbo que vamos nosotros a conjugar con el resto de la oración. ¿Cómo nos quedaría esta oración? Is she studying? Is she
Study, just that. ¿Así? Studying. Studying. With NG. Correct. Muy bien. Número dos. No, she isn't. She. ¿Cuál es la forma que vamos a colocar aquí? She is working. She is working. Muy bien. Número tres. Is that David over there? Who? Vamos a conjugar el, en este caso el verbo wait. Who? Who is waiting? Which waiting for? Very good. Y la última. His girlfriend, Maggie, she. Vamos a conjugar el verbo come. She is. Coming. ¿Así? ¿Está correcto? Sí, no. Is coming. Veamos. La anterior le falta una. Ah, la T. Una la T. No, no sé, no veo bien. Una, es una T. ¿No? Is waiting. Is he waiting? Ah, le hace falta, sí, ya, ya. Le hace falta el sujeto. Hola. Hacerlo así, porque ya no tengo laptop y mucho menos para usarla y convertir eso así. Ahí está. Entonces, así, alguien, si no logro que me Jonathan, ayude. Creo que se le está escuchando el audio. No sé si es usted, pero a mí me parece que. Excuse me. Ok. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Esto es un ejercicio de multiple choice. Okay? Multiple choice. And it says, choose the correct word. This exercise is for vocabulary. Este ejercicio ya es relacionado a vocabulario. Siempre es un multiple choice exercise. Solamente es de seleccionar la palabra correcta. Veamos. Número uno, Jay does yoga, football, jogging every morning before breakfast. Which one? Yoga. 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 Okay, very good. Number two, how often do you go to play swimming in the summer? Which one? Go. I sometimes play in like skating, aerobics, baseball with my friends. Which one? Baseball. Baseball. Very good. Let's check. There we have 100%. Oh. And the last exercise. This is a reading part. We're going to read this before completing this activity. I don't know if we have any volunteer wants to read this material, this text. Any volunteer here? ¿Algún voluntario? Jonathan, Jancy, Hilma, Edith, voluntarios. Okay, mister, go ahead. Andrew Tattoo is a young French actress. She has fun around the world. There are some interesting things about our life on career. Okay. 1978.
78. Andrew is born in the Bateman, France. Okay, vamos a parar ahí, Jonathan. Vamos a escuchar a no sé si Jancy quiere participar. Okay. Yes, teacher. Jancy, vale, perfecto. 1980 and 1990, Audrey acts in play, especially comedies in high school. After that, she goes acting school. She wins the prize best newcomer for her acting on French TV 1999. Okay, continue. No, we're gonna choose someone else. Elizabeth, yo creo que estoy utilizando los mismos nombres aquí porque son los que me aparecen en el listado. Al menos al principio. Okay. Benjamín, ok, Benjamín, adelante. I'm sorry, 2002. Andre acts in many movies, including Bogus Bowling 200. 2000. There she plays a young woman called Emily in a movie of the same name, Emily 2001. It's a French, but the film is a big international hit. Andre becomes popular in many countries, including the United States. Andre also acts in a film called God is Grey, I Am Not 2002. Okay. Hilma, continue with the last one. ¿Por dónde es que vamos? Ya me perdí. 2003. 2003. Audrey has a big year. She acts in the Spanish apartment in He Loves Me. He Loves Me Not. She also acts in Dirty Pretty Thing. This is the first name she is in a movie. Okay, very good. So there we have this reading. So now let's go to this part where we are going to choose one of the options that are shown here. Number one, it says, in high school, Andrew tattoos acts, he plays on television or in movies. Which is the correct option? Is the correct option in place? Okay, very good. Let's choose that one. Number two, many Americans like the movie. Which one? Vegas Village, Bowling, Emily, or Good is Great, I'm Not. Which one? Emily. Okay. Number three, you act in three movies in 2001, 2003, or 2002? 2003. Number four. In her movies, Andrew usually speaks English, Spanish, or French? French. French. So let's check. And that's correct. So we had finished the last part of this model. And as you know, this is the end of the whole course. Now, congratulations. Hola? Congratulations. Yes, congratulations for everybody. Okay. Pues, repito, pues este sería como el final de lo que hemos venido trabajando durante todo este mes. Ya, como sabemos, es la última videoconferencia. Agradecerle a cada uno de ustedes por la asistencia,
la mayoría de ustedes, por no decir casi el 90%, siempre estaba ya listo para iniciar la videoconferencia a las 9 en punto, que correspondía. Y pues eso denota muchísimo interés de parte de ustedes. Son un grupo muy participativo, les gusta preguntar bastante, ¿sí? Les gusta trabajar, porque durante todo este mes se ha visto ese interés siempre de querer aprender. Y pues me gusta que sean así, que si van a otro módulo, de igual forma, si ustedes no entienden algo, pregunte. Si ustedes quieren saber algo de cualquier tema, pregunten, porque de esa forma es como nosotros vamos desarrollando esas habilidades en inglés, esas habilidades de listening, habilidades de speaking, de writing, de reading, ¿sí? Todo eso que forma el aprendizaje en inglés. Voy a dejar de compartir la pantalla porque me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuáles son algunos de sus comentarios sobre este módulo? ¿Algo que les haya gustado? ¿Algo que ustedes consideren pues, se debería mejorar? Quisiera tener un feedback de todo lo que hemos estado trabajando durante este tiempo atrás. Pues para, de cierta forma, ir mejorando un poco y adaptando. ¿Sí? No sé si ustedes quieren hacer un comentario, no necesariamente de eso, si quieren hablar de otra cosa, pues lo pueden hacer. Así que, Joel, veo que tiene la mano levantada. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estoy comentando que estoy muy agradecido por la oportunidad que tuvimos y usted, un gran maestro. Para mí ha sido satisfactorio la clase, no he sentido ni estrés, pues la he sentido me he sentido muy cómodo con el tipo de dinámica que usted usa para dar la clase. Muy agradecido con usted, con la institución también, con Safor y así pues con todos mis compañeros que hemos estado por ahí compartiendo tareas. Muchas gracias a todos. Ok, muy bien, excelente. Gracias, Joel, pues, y qué bueno escucharlo, qué bueno escuchar que, pues, le ha parecido bastante desarrollo de estas actividades que hemos venido trabajando. Don Julio, díganos. Yo, pues, agradecido por su esfuerzo también, pues, ¿verdad?, por ayudarnos, porque sé que usted también hace un buen esfuerzo. Hay veces, disculparme, porque a mí lo que me gusta es participar, aunque me equivoque, no me importa. pero no, sí y me mire, gusta esa es una de las cosas, que... disculpe que lo interrumpa, esa es una de las cosas pues que más deberíamos de aprender todos, el hecho de que, miren, si en inglés, si yo no sé pronunciar algo, pero es hora de participar, yo participo, ¿por qué? Porque de esa forma voy a tener un feedback, voy a saber en su momento si he pronunciado mal una palabra, si necesito corregir algo, si pues algo se dice de esta forma, yo lo estoy diciendo. Eso, ¿cómo lo aprendemos? Practicando, ¿sí? Practicando nosotros todo el tiempo, que podamos, preguntemos, participemos, que de esa forma el aprendizaje se lo va creando usted. Puede ser que yo pronuncie una palabra mal, pero si me la corrigen, ya después yo voy a quedar con ese aprendizaje, ¿sí? Sí, eso me gusta bastante y lo felicito, don Julio. Okay. Gracias. Yo también disculparme con los compañeros porque sé que el tiempo es corto, pues una hora es corto para todos los que vemos y pues, pero si usted pregunta a quién quiere participar, entonces yo siempre voy a decir que yo. Si nadie me adelanta, pues, ¿verdad? Entonces sí, disculparme con los compañeros, pues sí, ¿verdad? En algún momento... Pero sí, el que siempre me voy a adelantar soy yo, dicha. Excelente, está bien. Thank you. Okay, very good. So, alguien, Jancy, veo que usted también tiene la mano levantada. Yes, teacher. Bueno, yo agradezco los enlaces de todo lo que ha compartido porque yo sigo escuchando después. Me meto y sigo navegando y sigo
sobre todo los ejercicios verbales, ese es el que más me simpatiza, porque entonces ahí puedo hacer comparaciones entre el traductor y este otro enlace que usted nos dio, así que muchísimas gracias. Sí, muy bien. Y si pues pudieron o tuvieron acceso a esos otros enlaces de las otras plataformas, pues créanme que si es de aprender vocabulario, son muy buenos. Hay una página, bueno, que teníamos ahí, que era el de Word Search, o de Sopa de Letras en español, que si nosotros buscamos un tema, puede ser cualquier tema, nosotros lo vamos a encontrar en esa página y vamos a poder practicar el vocabulario que ahí se muestra. Sí, y yo considero que es una, para aprender vocabulario, es una de las mejores herramientas que tenemos. Muy bien, ¿alguien más que tenga otro comentario? Mi último comentario es de Yamil, sí. Permítame, don Julio. Vamos a escuchar a Yamilet y luego lo dejo a usted. Yamilet. Sí, okay, está bien. Agradecerle por la paciencia que nos ha tenido, y quizás algunos nos cuesta más que otros, ¿verdad? Pero ha sido muy paciente con nosotros, y en lo personal es un crecimiento profesional que he tenido, y realmente ha sido que muchas gracias también a por el apoyo que nos ha brindado durante este nuevo aprendizaje y este nuevo curso. Ok, qué bueno escuchar eso. Y pues cualquier cosa, ahí estamos pendientes, ahí está el grupo habilitado, o hasta el momento pues que lo dejen habilitado, cualquier cosa que ustedes quieran consultar, yo con gusto estoy con la disponibilidad de contestar. Vemos por aquí Jacqueline, usted también veo que quiere participar. Ah, perdón, disculpe Jacqueline, don Julio, usted quería agregar algo, dígame. Sí, luego de Jacqueline, luego de Jacqueline se lo digo, Ticha. Ok, bien. Jacqueline. Buenas noches, compañeros. Pues esta fue mi primera experiencia, pero ha sido bastante gratificante gracias al profesor, porque es bien profesional y me gusta la paciencia que ha tenido para enseñarnos, y pedir disculpas a Modesto, creo que fue que me tocó a mí con él, pero se me descargó el teléfono y ya no pude seguir la actividad con él. Pero gracias, y espero que más adelante nos sigamos viendo para seguir compartiendo y seguir aprendiendo. Buenas noches. Ok, muy buenas noches. Y bueno, ya veremos a ver si más adelante nos encontramos en cualquier otro de los módulos que tiene para seguir trabajando. Recuerden que estos niveles pues van cada vez más. Ustedes están en preintermedio, les hace falta intermedio, les hace falta preavanzado, avanzado, pues tienen un largo rato. Si ustedes se lo proponen, tienen para rato aquí estar estudiando con inglés corporativo. Y, por supuesto, aprovechen esas oportunidades que ISAFOR les da. Don Julio. Sí, teacher, solo es para comentarle que no sé si usted revisa las plataformas, porque a mí me ha estado mandando mensajes de ISAFOR preguntándome si ya terminé el 100% de mis tareas. Incluso yo el día lunes, envié yo ya para el nuevo módulo, todos mis documentos y todo, pero aún así me siguen preguntando que si ya no voy a participar, pero yo los mandé con copia. Yo creo que es, don Julio, mire, si no me equivoco, son mensajes automáticos que se generan, pero en todo caso, creo que hay quien le podría solucionar o darle una respuesta con más certera, son los del staff de inglés corporativo. Ustedes lo pueden encontrar en el grupo. Generalmente ellos tienen una imagen con, del rostro de ellos con el nombre. Si usted le preguntan a ellos, pues ellos les van a dar como una respuesta más certera, porque realmente yo no manejo lo que es el control y el progreso pues, que lleva cada uno de ustedes. Son ellos. Okay. Sin embargo, lo que puedo hacer es hacer esa consulta.
Exacto, el comentario, porque yo pues no, ya mandé, pedí que me confirmaran si habían recibido mis datos, incluso estuve haciéndoles unas llamadas, no me contestaron, porque pues sí, me siento inseguro, no sé si ya lo recibieron, y o sea, no sé, ¿verdad? Yo desde el día lunes estoy ahí mandando y no me contestan, pues entonces, no sé qué ha pasado, ¿verdad? Sí. Pero si te das el comentario, ahí, pues creo que... De acuerdo, sí, voy a intentar, pues, preguntar, ¿sí? Ok. Y si tengo alguna respuesta, yo me comunico y le digo lo que me han dicho a mí. Ok. ¿De acuerdo? Ok, Jonathan. Ok. Sí, teacher, buenas noches, compañero, buenas noches. No, solamente darle las gracias y para mí este ha sido mi cuarto módulo. Y he tenido profesores diferentes y tienen su método de enseñar diferentes también, ¿verdad? Pero todos llegan a la conclusión que siempre logramos comprenderle, logramos captar las ideas de su metodología de la clase y solamente darle la gracia y primero lo seguimos viendo más adelante. Gracias. Primero Dios. Bueno, un gusto, Jonathan. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, pues vamos dando por finalizada esta videoconferencia y agradecerles, ¿verdad? Les repito esa disponibilidad suya de querer aprender, de preguntar, me pareció excelente durante todo este curso. Bueno, sin nada más que agregar, desearles una muy bonita noche, sigan trabajando con inglés corporativo, que hay mucho material para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Así que bendiciones a todos. Sí. Nice to meet you. Nice God to meet you, sir. Mr. Guevara, vi que tenía levantada la mano. No sé si quería agregar algo. Sí, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Sí, solo agradecerle también. La verdad es que también la paciencia que ha tenido explicando la forma así, porque fíjese que pues hay bastantes profesores que muchos se enfocan en el inglés, pero al final yo siento que es siempre necesario las explicaciones en español, porque así solo el inglés es bien difícil. Pero sí, la verdad que me ha parecido bastante la metodología que usted ha dado ahí de enseñanza. Y pues gracias ahí por la paciencia. Y sí, la verdad que sí he aprendido. Aprendido. Qué bueno. Y me alegra escuchar eso, Johnny. Me alegra escuchar eso, que le haya servido de algo, ¿verdad? El estar estudiando conmigo y que se ha llevado pues un poquito, tan siquiera, de lo que yo he intentado enseñar en este módulo. Que la verdad me alegra muchísimo. Sí, gracias por todo. Usted también ahí. Sí, sé que es esfuerzo. Esfuerzo para nosotros y para ustedes también. Como sí, me imagino más que... Porque uh-huh. No es fácil. Sí, no, me imagino más por los horarios. Imagínense ustedes, pues. Algunos les toca madrugar, salir a eso a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, trabajar. Y es complicado porque, de cierta forma, pues, todos los que están aquí pues tienen su interés de querer aprender inglés y estar hasta estas horas de la noche, créanme que es bastante, como lo dice usted, complicado, pero a la misma vez muestra su interés por querer aprender este idioma, este bonito idioma, en algún momento nos va a servir, ¿sí? Imagínense, usted viaja a Estados Unidos, conoce a alguien en su compañía que viene a Estados Unidos, qué sé yo, en algún momento, pues créanme que esto... No precisamente solo para salir, sino que aquí la verdad que las empresas hoy se están poniendo bien exigentes. Está bien complicado porque aún con ofertas de empleo bien básicas, están pidiendo inglés intermedio como mínimo. Como mínimo, exacto. Sí. Que el inglés se está poniendo como que va a ser como obligatorio. Sí, va a llegar un rato que lo van a poner como obligatorio eso. Sí, por lo que se ve, pues van a seguir con esa currícula
de querer no introducir el inglés y pues qué bueno que ustedes ya llevan una ventaja en ese sentido. Y tienen las certificaciones que lo respaldan de inglés corporativo. Así que no pierdan esos certificados que les van a ayudar muchísimo. Gracias. Sí. Gracias, teacher. Bueno, chicos, ha sido un placer. Los dejo entonces. Cuídense mucho. Bendiciones nice to a meet todos. You, teacher. Good night. Good night. Nice to meet you too. Blessings for everybody. Bye bye.